Literatura nos transforma. SM, con actuaciones a favor de la cultura y de la educación, busca que las conciencias educadas se transformen y aumenten en compromiso y justicia social, en igualdad, en sobriedad, y se sientan llamadas a compartir con los que más sufren las carencias de nuestro injusto sistema financiero. Ojalá que experiencias similares a esta, les decía, atrapen la atención de nuestros jóvenes lectores que se inician en la lectura de buenos libros y sirvan de inspiración para conformar nuevas generaciones de escritores apasionados. En esta época de televisión, de internet y de aplicaciones informáticas, se hace más complicado que los jóvenes se apasionen con la lectura. Por eso es tan necesaria la labor que desarrolla la Fundación SM, descubriendo nuevos talentos literarios y creando, año tras año, nuevos lectores jóvenes. La Fundación Jordi Serra y Fabra durante años han permitido que cientos de adolescentes dieran rienda suelta a sus sueños y a su creatividad. Estoy convencida de que todos nosotros tenemos el futuro de la literatura en nuestras manos. Solo hay que perseguir nuestros sueños y hacerlos realidad. Quiero dedicarlo a los que se atreven, a la osadía. Incluso, ¿por qué no?, a la inconsciencia. Porque creo de verdad que solo puedes arrepentirte de lo que no has hecho nunca. Y acabaré con una frase que mi madre repetía a menudo. Llanos, de ningún cobarde se ha escrito nada. Muchas gracias. Leer es una interesante manera de ser mejor y de ser más feliz. Leer a esa edad casi adolescente es desde luego instalar el mejor andamiaje en las mentes de nuestros niños. Enhorabuena a SM y ánimo para que siga editando y premiando historias bien contadas, historias para niños, para jóvenes.